Well, Cuphead and his pal Mugman, they like to roll the dice. By chance they came upon a devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price. And now they're fighting for their lives on a mission fraught with dread. And if they proceed but don't succeed, well, the devil will take their heads. Cuphead es visualmente una maravilla. El juego se ve y siente como una caricatura de los años 30, en tanto sonido, banda sonora y diseño artístico. A great slam and then some. Now go. Con una animación hecha a mano super pulida, hecha con todo el cariño del mundo. Y aún haciendo sus mil y unas referencias a dichas caricaturas y algún que otro juego retro, Cuphead logra tener una aura original, con estos jefes como podrían ser una lucha en un bar contra unas tortugas boxeadoras karateka, las cuales en su última fase se convierten en una máquina gigante de azar porque... ¿por qué no? La jugabilidad está bien. Hay distintos tipos de disparos, los cuales son más o menos útiles dependiendo de la situación, fomentando al jugador que, si un jefe le cuesta demasiado, se replantee cambiar su estilo de juego. Aunque además de los disparos, también puedes equiparte mejoras. Y el problema con esto es que la bomba de humo simplemente es mejor que las demás. Poder ser invencible al esquivar es muchísimo más útil que cualquiera de las otras. Encima que es una mejora que la podés conseguir nada más terminas el tutorial. Lo interesante del combate es tener cuidado de más de un ataque a la vez, los cuales por separado son súper sencillos de esquivar, pero que juntos te llegan a complicar la vida. Pero, aunque esto mismo en su apartado jugable está bien, el problema es que muchas veces te castiga y te impide apreciar las animaciones tan pulidas, al tener que cambiar tu vista de aquí para allá constantemente. Entiendo a la gente que opina que el objetivo de Cuphead es ser un juego con buena animación y que la jugabilidad es algo más secundario, pero si la jugabilidad por cómo está diseñada te impide apreciar la animación, pues yo lo consideraría un problema a tener en cuenta, porque al ver este vídeo tú dirás que todo se ve bastante claro, pero cuando estás jugando es un mundo totalmente distinto. Y hablando de cosas que requieren de habilidad, su alta dificultad puede fácilmente frustrarte. El problema no es que sea difícil, un poco de dificultad está bien. La cosa es que al tener 3 puntos de vida y de principio a fin no tener ninguna forma de recuperar vida, cada golpe que recibes se siente muy personal, y además hace que si pierdes un punto en la primera fase de un jefe, te incite a empezar enteramente de nuevo, porque muy seguramente ese puntito te salve la vida en las últimas fases, siendo algo bastante desmotivador, y forzando al jugador a hacer las primeras fases de una forma casi perfecta para siquiera tener una chance con las últimas. Estaría bien que, por ejemplo, al quitarle un tercio de la vida al jefe, recuperes un punto de vida, pudiendo recuperar 2 puntos de vida a lo largo del combate, lo cual también ayudaría bastante para saber qué tan cerca estás de derrotar al jefe sin la necesidad de poner una barra de vida que moleste. Y hablando de barras de vida, como los jefes carecen de una, necesitan algún detalle para saber cuándo les queda poca vida, como que cuando estén en sus últimas, en vez de titilar en color blanco al recibir daño, como siempre lo hacen, lo hagan en rojo. Eso sería mucho menos intrusivo que una barra de vida tapando la pantalla y a la vez soluciona el problema de no saber cuándo se va a morir el hijo de puta este que me llevó no sé cuántos intentos. No entiendo el propósito de la dificultad fácil, y con eso no me refiero a
¿Por qué no se puede terminar el juego en fácil? Si he pagado por el juego deberían dejarme llegar hasta el final, bla bla bla. No, nada de eso. Me refiero a que es una opción de dificultad que nadie querría usar, porque no llega a ser un buen modo de práctica ni un buen modo fácil, y al querer ser ambas cosas a la vez, no cumple con ninguna de las dos, porque al no conseguir los contratos, no es un buen modo fácil en el que pasarte el juego, y al no estar todas las fases del jefe, no es un buen modo de práctica para aprenderte sus patrones. Me hubiera gustado que sea algo así como un modo de práctica en el que eres invencible, pero que no puedas pasarte el juego así, y de paso le dejas al jugador apreciar las bonitas animaciones sin ningún peligro. Los jefes en su gran mayoría tienen ataques que son bastante gratificantes de esquivar conforme vas mejorando y aprendiendo sus patrones, como los huevos que lanza el pajarraco este, que es mucho más sencillo esquivarlos estando pegado al costado de la pantalla, o este otro en el que te lanzan plumas. En mis primeros intentos tenía que dejar de disparar para concentrarme en esquivar bien, mientras que luego podía hacer ambas cosas a la vez como si nada. Los ataques llegan a variar bastante a lo largo de la pelea, incluso durante distintas partidas, como con la baronesa Bon Bon, que en sus tres primeras fases, a la vez que ella te ataca, puede aparecer uno de cinco mini jefes distintos de forma aleatoria, haciendo que cada intento no se sienta exactamente igual. Y además que los ataques de los jefes están bien telegrafiados, aunque con algún que otra excepción, como con la jefa Hilda Berg, este ataque en el que se lanza hacia el jugador tiene una animación en plan preparándose para propulsarse fuera de la pantalla, dándole tiempo al jugador para reaccionar. Hasta ahí, todo bien. El problema es que vuelve por en medio de la pantalla sin previo aviso ni nada. Hubiera estado bien que, antes de volver, lo señale con el dedo, igualito a como hace la abeja reina. O también este ataque en el que también se lanza hacia ti. La animación es muy rápida como para que cualquiera reaccione a tiempo. El truco de este ataque no es fijarte en la animación, sino que puedes darte cuenta que va a atacar cuando se queda quieto un segundito antes de hacer la animación. Una vez te das cuenta del truquito, es un ataque bastante fácil de esquivar, pero no quita que sea a través de prueba y error en un juego que castiga bastante cada golpe. Aunque por lo menos una vez te das cuenta de cómo esquivarlos, esos ataques no son tan por culeros, como si lo sería el stun de María Caleta. ¿De verdad se llama así? Este jefe es tanto uno de los mejores como de los peores, porque tiene una primera fase que está muy bien y a la vez otras dos que no tanto. La primera fase empieza muy bien. Primero te ataca con uno de sus 6 ataques por separado, para luego combinarte 2 de estos a la vez, teniendo un máximo de 15 combinaciones de ataques distintas solo en la primera fase. Pero luego se convierte en una medusa con solo 2 ataques, los cuales son estas serpientes de mar que escupen bolitas, y un stun que te deja completamente inmóvil, que es literalmente imposible de esquivar porque ocupa toda la pantalla, el cual encima sale súper rápido, haciéndolo muy difícil de reaccionar. Tiene gracia que encima al jugar yo pensé que debe haber alguna forma de esquivar el stun, no puede ser imposible de esquivar, ¿verdad? Así que fui a ver una guía y el tipo de la guía pone que no tiene idea de cómo esquivar el stun. Me atrevo a decir que es el único ataque realmente injusto, que depende de la suerte que tengas para no ser golpeado mientras estás completamente inmóvil. Ah, por cierto, como dato aislado, me encanta el jefe King Dice. Es una pelea más memorable y mejor que el mismo jefe final, con su temita característico bastante bueno. Can't let you pass, 'cause you ain't done everything. Bring me those contracts, come on, bring them to the king. If you haven't finished your task, haven't worked assiduously, no, I cannot let you pass, don't you mess with me.